Bienvenidos al Summit Construyendo un Mejor Internet, en el marco del Safer Internet Day. Manteniendo los ambientes digitales seguros es el nombre del panel. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar a nuestro primer caso. Mi hija o hijo pequeño quiere tener un smartphone, ya que sus amigos y compañeros de clase tienen uno desde hace tiempo. Y yo creo que aquí la respuesta es, no hay como una edad específica, no es cuando llegue a tal edad, sino que más que todo lo que debemos de considerar es la madurez de tu hijo. ¿Qué tan capaz es de seguir las reglas, por ejemplo? Otra parte también muy importante es las necesidades de la familia. O sea, cada familia tiene diferentes necesidades. Entonces, a lo mejor por algún tema de seguridad o que lo vas a dejar en algún lugar y que necesite el niño sentirse más seguro y se pueda comunicar, pues eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Así como te decía también, platicar de no nada más darlo y entregarlo y ya. Yo creo que aquí es también como cuando nos enseñaron a manejar, el que te acompañaba tu papá o tu mamá de copiloto. Entonces yo creo que la parte también de entrar en la ciudadanía digital es el acompañamiento, el ir hablando con ellos de las cuestiones, por ejemplo, de privacidad, etcétera. Un aspecto a evaluar realmente la necesidad de comunicación que tenemos en nuestra familia, ¿no? Si en el traslado, pues el transporte está a cargo de un transporte escolar, la comunicación es básicamente el padre está con el hijo, alguno de los dos padres, y la comunicación sucede a través de los padres, probablemente no sea aún el tiempo, ¿no? Probablemente una tablet que esté en casa, que esté controlada, que esté en la sala, pueda ser suficiente, ¿no? Si hay situaciones donde el niño, pues, directamente nos pueda contactar, donde realmente necesitamos sea localizable ciertos momentos, entonces es importante evaluar algunas opciones, ¿no? Si queremos empezar, pues, con un enfoque tradicional, pues, podemos empezar, pues, con los teléfonos no inteligentes, ¿no? Que es básicamente cubrir con la función de la comunicación, ¿no? Pues, de esa manera podemos estar evaluando el desempeño, ellos cómo lo toman, cómo, qué tan responsables son con el celular. Ahora, ya que decidimos, pues, bueno, los sistemas operativos más populares como iOS, Android o ahora Amazon, que tiene Fire OS, ya tienen todo este control parental muy, muy bien instalado. Permite, pues, visualizar la ubicación donde está el niño, controlar, pues, las aplicaciones que él está usando, pues, cuánto tiempo las está utilizando, también para que lo podamos restringir. Sin duda, lo más importante, pues, es la comunicación y la confianza que tengamos con nuestros hijos. Ahora, también para quienes nos están viendo, está apareciendo un banner con una guía para consejos de compra en smartphones, que yo creo que también a aquellos papás que están tomando esta decisión les va a servir mucho para tomarla de forma informada. Mis hijos son usuarios activos de redes sociales. Comparten información continuamente, incluso datos personales. Ale, desde tu postura, ¿cómo podríamos abonar o abordar asertivamente el tema de la protección de datos en familia? ¿Y cómo acercarme a hablar de este tema que puede ser complejo con mis hijos? ¿Qué tan importante es que el 28 de enero se celebra el Día de la Protección de Datos? Y que también la UNICEF nos invita a las familias, a las instituciones y a los educadores a que seamos, que tenemos la responsabilidad de enseñarle a los niños y a los adolescentes sobre su derecho a la privacidad y a su identidad. Entonces, es algo que necesitamos enseñar de acuerdo a su edad. Entonces, pero sí los podemos empezar a enseñar desde muy pequeños el qué son los datos personales, el que ellos sepan que desde que abren un juego, desde que bajan una aplicación, ya se están compartiendo sus datos. Yo creo que aquí un punto también bien importante es que los grupos de amigos que se hacen ellos en las redes sociales, por tener cierto número de seguidores y más likes, le dan entrada a gente desconocida. O ya nada más por ser el amigo de su amigo, creen que es su amigo. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, sobre todo, tenemos que ser muy conscientes en esa parte, el enseñarles esa parte que va a ser su huella digital y que es algo que no se borra. Excelente. Muy bien. Carlos, ¿qué riesgos existen actualmente respecto al uso de datos personales en redes sociales? ¿Qué precauciones debo tener para el cuidado de estos datos en entornos digitales? Bien, pues ahí creo que un primer punto de partida es estar muy conscientes que la edad para usar
Facebook, Twitter, Instagram o Google, es a partir de los 13 o 14 años, dependiendo del servicio. Si nosotros tomamos la decisión de facultar al niño a usar lo menor, estamos infringiendo, pues, las reglas de la red, ¿no?, de la plataforma. Entonces, es algo que como padres no deberíamos hacer. Cuando un adolescente, pues, lo usa, pues, es importante que su cuenta sea totalmente privada, no sea buscable, incluso que su foto de perfil y la de muro no lo identifiquen a él, puede ser una flor, puede ser una patineta, lo que quieran. Es importante desactivar la geolocalización en el dispositivo para ese aplicativo. Es importante que nosotros acompañemos el entrar a esa red social. Pues en caso de menores de 13 años, pues también hay herramientas como de mensajería, como Messenger Kids, ¿no? Que no le da el perfil de Facebook completo, simplemente es el Messenger y tú controlas con quién comunica y qué tipo de mensajes están compartiendo. Y pues bueno, hay otras opciones. Ale, de lo que mencionas me parece muy valioso esto que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Muchas veces pensarlo o tomar una decisión en la vida presencial es muy fácil, ¿no? Yo siempre digo, ¿lo invitarías a comer a tu casa? No, entonces ¿por qué lo agregas a tu Facebook, no? Esta cuestión como de lógica, de pensamiento crítico, creo que es muy valioso y lo deberíamos estar rescatando, ¿no? Como padres de familia. Y creo que se complementa también bastante bien con esto que menciona Carlos, ¿no? Respecto a las cláusulas o reglas que operan en las redes sociales y hasta qué punto nosotros como padres de familia, al permitir que nuestros hijos estén ahí, pues estamos un poco violando, ¿no?, esas reglas. Entonces, esta cuestión de la congruencia creo que es sumamente importante. Eso nos deberíamos también llevar a la reflexión y de tarea. El caso 3 dice, ha habido casos de sexting en la escuela de mis hijos. Ale, ¿qué postura podría tomar como padre de familia ante tal situación? ¿Y cómo fomentar la confianza para hablar de este tema tan delicado en familia? Yo creo que si nosotros entablamos una comunicación con nuestros hijos, que sea sincera, de frente, de la verdad, realmente nosotros compartiendo lo que nos preocupa, y el escucharlos, muchas veces también como papás queremos escuchar la respuesta que ya tenemos. Y si nosotros trabajamos desde ese pensamiento crítico que hemos platicado, de trabajar la autoestima, el respeto por uno mismo y por los demás, y sobre todo también hacerles ver esa parte que mencionaba ahorita Carlos, la parte legal. Si ellos reciben una foto, que no la divulguen, porque estamos ahí también por una cuestión legal que es en pornografía infantil. Entonces nosotros debemos de no ser partes y romper con esa cadenita y el no tener miedo a esa respuesta que vamos a escuchar, sino que ellos no se sientan juzgados, que es algo que nos puedan tener confianza y sobre todo para cuando, en caso que se presenten ante un problema así, puedan tener la confianza de asistir a una ayuda y pedir ayuda rápido, porque entre más rápido actúes, pues se pueda detener ese problema. ¿Qué debo saber respecto al sexting desde la perspectiva de la ciberseguridad y qué precauciones puedo tomar como padre de familia? Usualmente se filtra en la dark web, que es esta red oculta en la que pues ahí hay gente que quiere ver contenido prohibido y vive en centenares de discos duros. Hay gente que está todo el tiempo checando qué se filtra en las redes públicas y algo que es prohibido lo filtra la dark web y eso es una realidad. Y esa información está ahí y está guardada y se está distribuyendo. No importando si el menor sale con su padre. O sea, nosotros también hay que tener cuidado en las cosas que subimos. Los motores de búsqueda realmente como promueven el material más recurrente entre usuarios, incluso promueven que este tipo de contenido se esté viendo. No se tiene control sobre lo que se sube a internet, ya sea texto, imágenes, porque el sexting también es texto. Y algunas medidas para esto, pues, es para intercambiar fotos entre tu familia, pues, usen redes de fotos, ¿no? Como Google Fotos, como la del iPhone, que son privadas, ¿no? Tú la compartes con tu familia y solamente con tu familia y hasta ahí, ¿no? También hay que tomar en cuenta que las redes públicas sí borran el contenido muy rápido. Si no lo reportas, se borra luego y no hay problema. De parte de Digital Family, agradecerles su tiempo y atención a esta invitación a sumarse a, en este año, celebrar el Safer Internet Day. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.